Bueno, hoy vamos a platicar de un tema interesante de una población específica que hemos identificado en esta cuestión de la psiconcología, que tiene necesidades muy particulares, que son estos adultos, jóvenes y adolescentes con los que nosotros vamos a trabajar en el contexto de la atención del paciente con cáncer y hematológico. Bueno, vamos a ubicar principalmente que los pacientes haya, como se les ha denominado ya de una forma internacional, es por una población que tiene pues ciertas características que ahorita iremos desarrollando a lo largo de esta charla, pero ubiquemos algo importante, es aquella población de 15 a 39 años, que es realmente una población joven, una población activa, una población pues con muchas características que justamente por eso requiere una atención muy especializada y específica que tiene que ver con todas estas necesidades de índole biológico, pero también psicológico y también factores sociales relacionados justamente con la edad. Hay ciertas características que vamos a ir identificando de esta población para que vayamos identificando también cuáles son las opciones de atención psicológica, social y espiritual que nosotros podemos brindar a este tipo de población en particular. Una gente joven, pensemos en los adolescentes, pensemos en los adultos que acaban de iniciar una vida, a lo mejor laboral, pero también una vida de pareja, una vida independiente, que empiezan a presentar pues alguna sintomatología específica que los lleva a una consulta médica y que les diagnostican y confirman que se trata de una cuestión oncológica o hematológica. Básicamente, pues va a haber muchos cambios, muchas interrogantes de qué me está pasando, si es parte del desarrollo, si es parte de los cambios que pueden llevarse en todo este proceso de manejo día con día y que, bueno, tendremos nosotros que empezar a identificar. Una de las primeras cosas es estas condiciones laborales que ya sabemos que para la gente joven es un poco conflictivo, aún no teniendo enfermedad oncológica, porque pues están iniciando una incursión en la cuestión laboral y si no tenemos como mucha experiencia, no tenemos una seguridad incluso en la parte de trabajo, pues eso va a generar un impacto importante en la cuestión de las finanzas. Pero también pues en todas estas actividades que realizamos como parte de nuestro día a día, a lo mejor siendo un adolescente de 15 años estaba habituado a acudir al colegio, a acudir con sus amigos, a realizar ciertas actividades y las limitaciones que provoca la enfermedad o bien los tratamientos pues van a empezar también a impactar mucho en esta calidad de vida. También pues estamos en una población en la que está reforzándose la identidad sexual y de género. Por eso es tan importante estos grupos en los que uno realmente puede compartir pues con el igual, con el que me identifico, qué es lo que está pasando y además compartimos cosas que tienen que ver pues con la música, con los gustos preferenciales de algún tipo de temas en particular o de algún tipo de estudio y eso también pues se va a ver pues lastimado un poco. También es importante tomar en cuenta que existe diversidad cultural. No es lo mismo a lo mejor un adolescente de 15, 16 años que vive en provincia, que tiene una forma de vida específica, a un chico de ciudad, incluso de 20, 30 años, que puede estar también ya teniendo algunas diferencias en cuanto a su forma de vida, en cuanto a su cultura, que debemos tomar en cuenta. Lo mismo la parte social, donde les mencionaba que es muy importante en esta etapa realmente estar integrados a un grupo. Es un grupo que nos da identidad como seres humanos, que lo hacemos todos en la parte de adolescencia y en la parte de juventud, y que esto pues también se ve un poquito mermado, porque pues por estar acudiendo al hospital, recibir mi tratamiento, ya no estoy interactuando de la misma manera con las personas con las que yo lo hacía. Y un punto más que ahora se agrega, y es el uso de la tecnología y las redes sociales, que vamos a tener que también tomar como aliado para poder dar una integración completa al tratamiento que podemos brindar, pero es tomar en cuenta que los chicos pues están en contacto con otras personas de cualquier lugar del mundo, se pueden meter a buscar información de lo que les está pasando y pues todo eso es importante que podamos tomarlo en cuenta.
Los pacientes que son adolescentes o adultos jóvenes, los que llamamos allá, son personas realmente consideradas vulnerables por estas condiciones que ya les comentaba, pero también porque no siempre, sobre todo con los adolescentes, alcanzan todo el nivel de desarrollo que debían alcanzar por toda esta cuestión de la enfermedad oncológica. Y porque los tratamientos de cáncer también pueden afectar en un mucho esta identidad sexual e identidad de género. Por ejemplo, pensemos en una chica joven que puede tener cáncer de mama a los 30 años, tienen que realizarle la mastectomía y pues esta cuestión de la imagen corporal va a afectar mucho esta identidad sexual y esta identidad también como mujer en la parte de género. Entonces, también los chicos, por ejemplo, con cáncer de testículo, que son chicos muy jóvenes de 20, 25 años, van a tener una complicación en cuanto a esta representación también del género, porque en muchos de los casos tienen que retirarles los testículos. O hay una cuestión de tipo hormonal también que se va a ver lastimada o va a verse afectada en esta parte de crecimiento y de desarrollo que también tenemos que contemplar. Y si a eso agregamos este contexto social que de repente tiene las personas que cumplir con ciertos estereotipos y no los cumplimos porque tengo una enfermedad, porque estoy en un tratamiento, porque tengo secuelas del tratamiento, esto va a costar mucho trabajo para este tipo de población. Dependiendo finalmente de las etapas de desarrollo, tenemos varios riesgos importantes que tomar en cuenta, pero una situación sumamente considerable es tomar decisiones compartidas con los pacientes y poder identificar cuáles pueden resultar ser más complejas para este tipo de población, porque no es sencillo. A lo mejor para nosotros, en cuestión de salud, podemos proponer un tratamiento, o el oncólogo o el hematólogo propondrá un tratamiento, sin embargo, tiene pues muchos efectos y tiene algunas limitaciones físicas, y pues el paciente no siempre tomamos en cuenta para ellos qué puede resultar ser más llevadero. Y es importante fomentar pues esta comunicación y esta necesidad con ellos para que tomen las decisiones más adecuadas y más apegadas a sus estilos de vida y puedan impactar lo menos posible. Entonces, también son pacientes que tienen que ser informados de acuerdo a su nivel de desarrollo, de acuerdo a sus características sociales, familiares y culturales para que puedan entender la información y puedan tener mejor esa capacidad de la toma de decisiones. Como les decía, ahorita la tecnología está siendo pues una forma de interactuar y de relacionarse no solamente con las personas, sino con la información. Y es aquí cuando nosotros tenemos que también saber orientar. Si nosotros solamente entramos a los medios tecnológicos y buscamos con las palabras claves, las palabras que yo quiero saber relacionadas con el diagnóstico, probablemente encuentre información que no sea verídica o información que pueda, en lugar de ayudar, perjudicarme. Entonces es muy importante que podamos también poder orientar a esta población joven a tener accesos a la información, pero de manera filtrada, que sean lugares o que sean páginas o que sean blogs realmente que puedan proporcionar una información certera y que les pueda permitir también pues conocer más acerca de la enfermedad, acerca del tratamiento, acerca de los efectos que puede tener y también cualquiera de las situaciones que puedan ayudar a favorecer que pues puedan estar un poco más integrados. Como el tener grupos en los que a lo mejor compartimos que yo también tengo la misma patología, que yo también estoy sintiéndome rechazado y que eso también pueda, en lugar de vivirlo solos, realmente poder ayudar a que podamos vivirlo incluso de manera a distancia, como tenemos que hacerlo ahora, de una manera mucho más sencilla. Hay muchos estresores alrededor de la presentación de las enfermedades oncológicas en este tipo de población. Está relacionada principalmente en el momento en el que se confirma un diagnóstico, donde no esperamos que este chico adolescente o este joven que acaba de emprender a lo mejor su vida independiente o que acaba de concluir una carrera, tenga un diagnóstico de cáncer. Entonces viene a mover todos los planes que se tenían y pues todo el impacto que puede generar incluso
en sus papás o aquellos que ya tienen una pareja y que acaban de tener a lo mejor este inicio de su propia familia, que también se va a ver impactado. Pero también empieza a generar una serie de complicaciones de tipo psicoemocional. Esta progresión del tratamiento, conforme van iniciando las sesiones de tratamiento, ya sea la cirugía o la quimioterapia o la radioterapia o alguna otra opción terapéutica que nos propongan los médicos oncólogos o los hematólogos, finalmente vamos viviendo físicamente los efectos del mismo y de repente tampoco entendemos qué es lo que sí puedo hacer, lo que no puedo hacer, e incluso necesidades como el qué puedo comer, qué no puedo comer o qué actividades puedo realizar. Contemplemos, por ejemplo, paciente que tiene una enfermedad hematológica como una leucemia, pues tiene que llevar tratamientos específicos de quimioterapia y a veces les restringen las actividades físicas y les dicen que no hagan muchos esfuerzos, que tienen que estar limitados un poco más en actividades en casa, que no requieran pues alguna situación que los vaya a poner en riesgo porque pues tienen un riesgo realmente importante de sangrado. Entonces, pues todo eso también es importante poderles ayudar a manejarlo porque como gente joven estaban acostumbrados seguramente a una actividad física importante, a tener actividades sumamente concentradas o sumamente llenas de toda esta dinámica del día a día que vivimos ahora en estos tiempos, y pues el que me digan que no las puedo realizar va a tener un impacto importante y por eso es necesario pues el acompañamiento y el apoyo que podamos dar los especialistas. Y bueno, hay dos momentos que puede tomar esta historia. El momento que todos desearíamos, que es que el tratamiento tenga una efectividad importante y que se esté controlando o erradicando totalmente la enfermedad, y que pues solamente entremos en ese periodo que llamamos de vigilancia o de supervivencia, donde solamente tenemos que estar checándonos de manera regular, estar pendiente de algunas molestias o síntomas, pero ir recuperando pues nuestra historia de vida poco a poco. Pero también está el otro camino que no quisiéramos que pudieran llegar nuestros pacientes, pero también es necesario tomarlo en cuenta. Aquellos donde el tratamiento no tuvo tanta efectividad o ya me agoté algunas opciones de tratamiento y no tengo mayor respuesta, o bien después de un tiempo de estar en vigilancia, presento nuevamente la enfermedad oncológica. Y esto implica pues tener aquellas necesidades ya por evolución de la enfermedad y que puede llevarnos al final de nuestros días. Entonces, todo esto son situaciones estresantes que vive esta población de una manera distinta a los niños y una manera distinta a los adultos mayores. Entonces, es importante realmente centrarnos en estas características para poderlos ayudar. Estas necesidades las podemos empezar a cubrir con muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Una, que toda persona joven tiene que ser informada y ser considerada para la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues uno es su cuerpo y uno quiere participar y uno quiere comentar cuáles son las cosas que yo a lo mejor tengo que adaptar a mi nueva historia de vida justamente con la enfermedad o el tratamiento o los efectos del mismo. Estas cuestiones prácticas que también tienen que ver con la cuestión económica, ahorita lo vamos a ver más desglosado, la parte emocional que no siempre es fácil para la gente joven poder expresar y hemos visto que tienen pues mayor tendencia al enojo, a la irritabilidad que alguna otra cosa, las relaciones interpersonales que se ven lastimadas y dañadas porque ya no puedo interactuar de la misma forma con mis pares, y aquella parte existencial donde no sabemos finalmente hacia dónde gira nuestro trayecto y nuestro curso y nuestro sentido de vida. Entonces, con respecto justo a esta cuestión de la información, que es uno de los puntos más importantes al momento de iniciar todo ese proceso de atención oncológica, uno debe poder explicar y darle al paciente esta información de qué consiste la enfermedad, cuál es el tratamiento que se le propone y cuáles son los efectos tanto a corto y a largo plazo que se pueden presentar.
para que no caiga de sorpresa y para que esto no pueda resultar ser pues más angustiante de lo que ya representa esta situación para esta población. También debemos estar pendientes de la alimentación, del tipo de dieta y nutrición que nos pueda apoyar en dar algunas herramientas para poder llevar pues de la mejor manera este elemento importante que es la alimentación en un paciente con cáncer. ¿Qué alimentos hay que suspender temporalmente? ¿Qué alimentos hay que fortalecer? ¿Y de qué manera podemos llevar como esta dieta? Porque también es cierto que estamos acostumbrados, y más la gente joven, pues a comer cualquier cosa que se nos antojaba y a cualquier hora del día. Entonces ahora vamos a tener que hacer algunas modificaciones para llevar un mejor control. También es importante contar con el apoyo psicológico, porque pues esto implica un cambio de emociones, un cambio en la parte de la atención de qué estoy sintiendo, de la relación con mis papás, de la relación con mis hermanos, de la relación con las parejas que a lo mejor yo ya tenía, de mis compañeros con los que yo me relacionaba si acudía al colegio, o incluso pues con los que yo jugaba y tenía pues una relación un poco más estrecha. Esto genera ansiedad, genera depresión, genera algunas alteraciones que es importante atender. Todo el apoyo que se pueda brindar, y además un punto importante que no siempre se toca, que es la cuestión de la fertilidad. Algunos de los tratamientos con cáncer afectan la fertilidad de estos pacientes allá, y no siempre se contempla qué posibilidades tenemos para poder subsanar de la mejor forma posible esta situación. Desde comentarlo con mi médico para ver si es posible hacer alguna congelación de óvulos o de espermas y tenerlos en esos bancos que tienen cuidados especiales para que yo no me pueda limitar en tener una familia, si para mí es muy importante. Si yo ya tenía hijos pequeñitos y planeaba tener más hijos, pues también pues trabajar sobre esta cuestión de la fertilidad, y lo trabajamos también los psico-oncólogos para poderles ayudar a tomar las mejores decisiones con respecto pues a esta cuestión de la fertilidad. Y pues como les decía, estos recursos que podemos tener a la mano y que podemos filtrar, también dar un poco más de orientación a aquellas herramientas que puedan ser benéficas para nuestros pacientes y puedan ellos más bien aprender a seleccionar la buena información y desechar aquella que solamente me va a confundir. También es importante estar realmente en comunicación con este tipo de pacientes, y aquí tiene un papel muy importante la familia. Una de las cosas más importantes que tenemos también que trabajar es la relación con la familia. Al ser personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, realmente la familia, los papás, están de forma cercana viviendo también pues este impacto de una enfermedad oncológica. Entonces es muy importante incluirlos también en este conocimiento de la información, que ellos puedan ayudar a este adolescente o este adulto joven a poder tener también una comprensión mayor de la información para que puedan también pues tomar las decisiones más reales y apegadas a las necesidades que se puedan cubrir. Entonces, una parte que no podemos dejar de largo justamente es la familia. Y porque la información también puede resultar ser en algunos momentos una parte generadora de ansiedad, y en otros puede ser realmente una parte que empodere a nuestros pacientes, que puedan darles pues toda la información y toda la dirección para poder llevar un buen tratamiento y tomar las mejores decisiones al respecto. Es importante también que nosotros podamos ubicar que no siempre el tomar decisiones implica una tarea fácil. Entonces, el poder hacer pues todo este trabajo con el paciente desde la parte psico-oncológica ayuda muchísimo a aclarar dudas, ayuda muchísimo realmente a desglosar incluso cuáles son los puntos más importantes que este paciente joven necesita saber y conocer,
y poder trabajar con ellos a lo largo del todo el proceso y poderlos acompañar en todo lo que podamos desde su contexto hospital o bien darle seguimiento también a través de las vías electrónicas en domicilio. Esta parte importante de atender también las necesidades sociales como la familia es algo que nos piden mucho los pacientes jóvenes. No solamente el que ellos sientan que alguien les está acompañando y brindando este soporte, sino que tengan la seguridad de que un especialista también le está dando ese soporte a su familia, sea a sus parejas, sea a sus papás, a sus mamás o a sus hermanos, o bien aquellos que tienen hijos pequeñitos, también a sus hijos. Entonces es muy importante pues, poder tener esto. Las relaciones interpersonales se modifican porque nuestro estado de ánimo cuando estamos en tratamiento va a cambiar. Entonces no es fácil poder tener este tipo de relación como antes que no tenían enfermedad oncológica, pero aquí también es importante que esta atención y este acompañamiento por parte de los psicooncólogos pueda realmente disminuir ese impacto y además fortalecer esas relaciones interpersonales que pueden ser muy benéficas para la atención integral de los pacientes. Tenemos que tomar en cuenta que no es fácil vivir esta interrupción que tienen estos adultos jóvenes y estos adolescentes de su historia de vida. Seguramente ya habían planeado o ir a la universidad o empezar a tener familia o irse de viaje, cualquiera de los planes que un adolescente puede presentar. Sin embargo, pues va a ser realmente un parteaguas en sus historias que es necesario poder identificar si están teniendo recursos para poderlo afrontar de manera efectiva o bien pueden presentar alguna sintomatología depresiva o ansiosa o alguna otra situación que pueda complicar pues, esta atención del paciente en el contexto de la atención del cáncer. También, como les decía, va a haber muchas alteraciones en la parte física, no solamente la alopecia, que es la caída del cabello, sino también muchas amputaciones que pueden tener por diferentes tipos de cáncer o simplemente para la administración de los tratamientos. Por ejemplo, la colocación del catéter, que regularmente ven la parte de la clavícula, para tener pues, una administración mucho más directa al cuerpo y eso también requiere un cuidado especial que tienen que darle pues, todo el equipo de enfermería y todo el equipo de aplicación del tratamiento y que eso también va a tener pues, una alteración en la imagen porque debo tener el catéter pues, colocado en la parte visual que tenemos de interacción con los demás. Y también porque en ocasiones yo tengo evidencia de que tuve una cirugía bastante evidente, sobre todo en los pacientes a lo mejor de cabeza y cuello o de cuero cabelludo o de cabeza como tal. Y pues esa imagen ahora no es tan sencilla para poderla mostrar a la población. Lo mismo pasa con el cambio de coloración de la piel que puede tener como efecto el tratamiento de la quimioterapia, donde pues eso también va a ser un poco difícil para esta población que en particular se preocupa mucho por su imagen corporal, se preocupa mucho por esa integración a los grupos sociales y que esto justamente puede lastimar esa sensación de ser aceptados y por ende el autoconcepto y la autoestima. Entonces es necesario pues también poder trabajar en estas condiciones y poderles hacer pues algún plan de tratamiento que pueda minimizar lo más posible este impacto en la autoestima. También es importante que contemplemos que existen varias preocupaciones a lo largo de este proceso de enfermedad. Una, de sentirse a lo mejor con muchos efectos con la administración de algunos tratamientos, el sentirse que ya no son aceptados en todo el contexto en el que ya venían desarrollándose, no solamente en un grupo de amigos, sino también los compañeros de trabajo o de escuela. También en que ya no me van a permitir trabajar como antes ya estaba haciéndolo de manera regular, porque muchas condiciones financieras de repente ponen límites en cuanto a la atención de un paciente que tiene que estar constantemente acudiendo al hospital. Cuando ya llevamos a lo mejor esos tratamientos, también suele ser difícil tanto regresar a la escuela o regresar al trabajo, porque desafortunadamente existe mucha desinformación y
regularmente mis compañeros de trabajo no entienden que yo tengo que cuidar algunas de las limitaciones o secuelas por los tratamientos y que tengo que hacer cambios en mi vida. Y eso pues también puede perjudicar un poco ese valor que yo le doy a mi propia existencia, que es la autoestima. También hay que poderlo trabajar. Y en el sistema escolar, donde de repente trabajar con adolescentes, también puede resultar ser necesario que el psicooncólogo en muchas de las veces tenga que acudir al colegio para platicar con los compañeros de escuela, para platicar con los maestros, explicarles y aclararles las dudas que puedan tener con respecto a la nueva representación, imagen, relación y necesidades que puede tener este paciente con enfermedad oncológica y amortiguar pues que su integración pueda resultar ser menos difícil y que puedan conocer aún más cómo poder ayudarle a este chico que se integra nuevamente al contexto académico. Existen también preocupaciones del futuro, de qué es lo que va a pasar conmigo, de qué es la situación con respecto a la evolución de mi enfermedad o bien cuando yo ya entro en control, el riesgo de que pueda presentarlo en algún momento de mi vida a lo largo de los años. ¿Y por qué pasa algo muy importante en esta población? Si estamos hablando de chicos de 15, 16 años, el sistema de salud de repente en nuestros países pone un límite de atención dentro de los hospitales y esta regularmente es a los 18 años. Entonces, cuando cumplen 18 años, existe aquí una preocupación importante de ahora a qué hospital me van a trasladar y cómo va a ser mi tratamiento, porque realmente los hospitales son distintos a aquellos que atienden solo población pediátrica a aquellos que ya atienden población adulta. Entonces, sí es una situación en particular estresante el saber si voy a tener la continuidad del tratamiento. Y esto también es importante incluso poderlo platicar con el médico tratante, porque en ocasiones ellos tendrán que decidir si inician un tratamiento que se va a concluir en el hospital pediátrico o bien lo derivan de manera temprana al hospital de adultos, aun cuando tenga 16, 17 años, pero que no interrumpa el tratamiento que pueda llevar solo por cumplir la edad requerida para los hospitales pediátricos. Otra parte que es una preocupación constante en esta cuestión futura es el trabajo o carreras o profesiones a las que yo me voy a dedicar. Si son carreras que me van a requerir un esfuerzo físico muy fuerte y yo requiero de un cuidado mucho más tranquilo, pues va a ser un cambio de carrera o un cambio de dirección que yo tengo que tomar, pero también vale la pena poder apoyarse incluso en los orientadores profesionales o vocacionales para que me puedan ayudar a elegir algo que pueda adaptarse a mi nueva condición de vida. También el tener en la mira que hay tipos de cáncer que pueden ser genéticos o hereditarios y que esto impacta a la población joven porque pues muchos dicen ya no voy a tener hijos, no porque no pueda hacerlo por la cuestión biológica, sino porque corremos el riesgo de que también pueda presentar la enfermedad que yo estoy teniendo por una cuestión hereditaria. Entonces aquí también tenemos que dar ese asesoramiento hereditario genético para que puedan acudir a este tipo de estudios y de clínicas para tener mayor seguridad de que realmente estamos hablando de una cuestión que puede afectar o puede existir mayor riesgo de presentarlo en su familia, en sus descendientes, o bien no tiene ese factor como una parte central del tipo de cáncer que presenta. Y pues otra parte que a veces puede inquietar es si yo ya soy paciente superviviente, ¿quién me va a llevar este control? Y si voy a contar con la atención, el soporte y el acompañamiento de un sistema médico que tenga la garantía que realmente pueda tener un hospital que me acoge como paciente aún en mi etapa de vigilancia. Y esto es muy importante de poderlo garantizar. Hay varios miedos que debemos trabajar y que se van a presentar en este tipo de población. Uno de ellos es el temor que existe de que mi cuerpo ya no pueda volver a ser el mismo que era y eso pueda impactar en mis relaciones interpersonales. Me pueda generar vergüenza, me pueda provocar un aislamiento social muy significativo
y que incluso pueden llegarse a presentar algunos comportamientos de tipo regresivo. Esto significa que mi comportamiento sea de una edad menor a la que tengo biológicamente por todo este temor que puedo presentar. Me vuelvo a lo mejor más dependiente de los comentarios que puedan tener los demás, pero además de esta sobreprotección que los papás regularmente empiezan a tener como en esta parte por tratar de cuidar y amortiguar este impacto. Entonces es importante también identificar si eso me está pasando para poder lograr superarlo lo mejor posible. También hay algunos efectos que vamos a tener que estar vigilando, porque recordemos que hay efectos a corto plazo, pero también hay efectos a largo plazo por los tratamientos, y todos ellos van a tener pues que ser muy conocidos o tener que ser atendidos de la mejor forma con tratamientos incluso médicos que me puedan ir ayudando o incluso psicológicos que también puedan llevarme a generar la mayor normalidad posible e integrarme lo mejor posible nuevamente a mi propio contexto de vida. Y esta identidad sexual de la que ya hablábamos un poquito, donde necesitamos realmente fortalecer a la población haya para que puedan identificar esa identificación de su propio género, la identificación de su contexto con grupos de esta misma perspectiva y que además puedan asumirse como tal, independientemente de que puedan tener pues alguna limitación incluso en la fertilidad, en el funcionamiento de las hormonas o en alguna cuestión física que limita este fortalecimiento de la imagen, no dejen de ser pues los hombres o las mujeres que realmente quieren ser y desarrollar otras habilidades o capacidades para tener el menos impacto posible. Esto también implica fortalecer y poder nosotros como psico-oncólogos darles herramientas para incrementar esas habilidades de tipo social que puedan permitir relacionarse con otras personas, no solamente con su círculo inmediato que es la familia, sino con otros grupos de personas que puedan realmente enriquecer su historia académica, profesional, laboral y pues de interacción para este sentido de identidad que todos necesitamos. Entonces es muy importante poderlo hacer, incluso hasta para la búsqueda de la pareja, que no se sientan limitados, que no se sientan diferentes y que realmente si lograran conocer a una persona que quieren pues llevar una relación más cercana como parejas, puedan realizarlo sin tener ninguna complejidad o ninguna situación que pueda realmente impactar de manera especial aquí. Entonces sí es muy necesario que podamos trabajar en esto y además propiciarlo de manera, digamos, gradual, que se vayan acercando a perder el miedo de poderse integrar a cualquier tipo de grupo, incluso de actividades físicas que puedan ser para ellos también benéficas, actividades intelectuales, actividades a lo mejor más de cultura, más de estética, de leer libros o de realizar alguna cuestión de tipo más que me permitan interactuar con la madera, con la plastilina, con las artes, con el baile, y todo eso también pueda propiciar pues esta relación interpersonal de manera muy fuerte y significativa para los pacientes haya. También una parte importante, yo les mencionaba que es trabajar con la familia, pero mucho nos piden a nosotros los psicólogos que trabajemos justamente con sus papás o con sus mamás porque los ven mal. Los ven muy preocupados, los ven angustiados y eso también resulta ser una fuente de estrés para estos pacientes. Entonces también es importante que podamos garantizar que este apoyo pueda ser dual para ellos como paciente, pero también como la familia y que puedan sentirse con menos estresores posibles. Y algo que sucede mucho es que existe mucha sobreprotección a este tipo de población. Y es importante realmente permitirles, dependiendo de sus propias características,
el llevar a cabo ciertas habilidades de autocuidado, pero también habilidades, cosas, acciones, actividades que realmente fortalezcan esa relación con otros, pero a la vez mi relación con el mundo. Evitar que se sobreproteja y estar muy pendientes de qué cosas sí puede hacer ese adolescente, sí puede hacer esta jovencita que se está integrando a la edad de los 30, 35 años y no tener que siempre estar pues pendiente de si come, si no come, si se arregla, si no se arregla, de cosas realmente que pueden hacer por ellos mismos. Entonces, es importante no caer en el exceso de la protección y darles la confianza para que ellos puedan seguir caminando en esta historia. Un punto frágil en la parte económica, en la parte práctica, es buscar trabajo. De repente es difícil para estos jovencitos o esta población encontrar trabajo. Si de por sí no es fácil cuando uno sale de una carrera o sale de una formación académica encontrar trabajo, imaginen ahora pues con toda esta consideración de que estoy enfermo o de que estoy en tratamiento o de que puede afectar pues mi relación laboral. Entonces es importante también acercarnos a la gente correcta y buscar los trabajos que se adecúen a lo que yo puedo hacer. Tampoco sería adecuado que si yo tengo a lo mejor limitaciones para poder realizar un trabajo que requiere que yo esté moviéndome de un lugar a otro y tengo una amputación de una pierna, eso me va a complicar, pero no por eso no puedo realizar ninguna actividad laboral. A lo mejor tengo que adaptarlo y decir que sí puedo realizar un tipo de trabajo donde pueda permanecer la mayor parte del tiempo sentado y pueda realmente desempeñar lo que yo sé hacer de una manera efectiva y pueda conseguir una posición pues laboral de mayor seguridad para mí y para lo que yo tengo que cubrir con ese ingreso. Es importante en ese sentido también ubicar estas cuestiones de índole espiritual que no siempre tomamos en cuenta y que son muy necesarias, no solamente para todos como seres humanos, sino en particular para esta población, porque de repente vienen muchas preguntas que no siempre pueden ser contestadas, como el por qué me pasó esto a mí, por qué mi Dios en el que yo crea, en el que yo deposite mi fe, me manda esta enfermedad, qué es lo que quiere que yo aprenda. Y otras situaciones que en realidad pueden amenazar incluso la fe que podemos depositar en estas cuestiones de índole religioso, pero también en la parte espiritual del sentido de vida. Muchos de estos momentos difíciles que puede vivir el paciente haya, de repente pueden llegarlos incluso a la conclusión de que para qué podemos seguir nuestro camino de vida con este contexto de enfermedad. Entonces, realmente es importante poder abordar estas temáticas y darnos ese tiempo de analizar cuáles son mis nuevos objetivos de vida y no solamente pensar que ya no existen, sino darnos la oportunidad de replantearlos y ver en esta nueva condición de mi vida hacia dónde puedo llevarla con todo lo que yo puedo adaptar, con lo que tengo, con lo que existe, con lo que puedo buscar, sin necesidad de aferrarme a la parte anterior de vida antes de un diagnóstico de cáncer. Es importante también que podamos establecer vínculos que fortalezcan este camino y esta dirección, que pueden ser personas que pueden entender lo mismo que yo, y para esto hay grupos de atención psicoemocional de este tipo de patologías que pueden realmente interactuar. No es lo mismo que a lo mejor un grupo de jóvenes que no tiene una enfermedad oncológica me platique o me diga cómo ha llevado su vida a un paciente que ya vivió pues una quimioterapia, que ya vivió un tratamiento quirúrgico, que ya estuvo hospitalizado varias veces y que puedan compartir pues cuáles han sido sus miedos, cuáles han sido las partes más complicadas que han tenido que vivir en esta historia y cuáles son sus realmente miedos o debilidades de tipo social y emocional que también pueden presentar. Entonces es muy importante también fomentar los grupos que tengan afinidad por esta cuestión de tipo de cáncer y por edad,
que puedan permitirles también interactuar. ¿Qué es entonces aquello que también los psiconcólogos podemos intervenir? Pues tratar de establecer de repente este proceso que llamamos reclutamiento y selección de personal para la cuestión del trabajo, donde es tratar de rescatar las cuestiones positivas que puede presentar un paciente haya para poder conseguir un trabajo más adecuado a lo que ahora puede realizar y no tenga tanta frustración y tenga mayor posibilidad de integrarse al sistema financiero. También, pues que la población en general también vaya conociendo estas enfermedades oncológicas, también vaya integrando a este tipo de población y no tengamos pues alguna discriminación o rechazo solo por tener una enfermedad de cáncer. También esto implica pues ir conociendo cada uno de nuestros pacientes, cada una de las enfermedades va a tener trayectorias diferentes, tratamientos distintos y uno tiene que individualizar el manejo. Es importante acercarse al psiconcólogo y que el psiconcólogo pueda tener la información suficiente para dar todo este apoyo y acompañamiento en toda la trayectoria de la enfermedad, porque a veces al compartir también información con mis iguales, me hace inquietar de por qué a él le dieron un tratamiento si tenemos el tipo de cáncer y el mío es distinto. Entonces es importante aquí que podamos, una, atender nuestra propia enfermedad, conocerla en mi cuerpo y brindarle el mayor seguimiento y control posible para tener pues todo el, esta trayectoria lo menos empedrado que pueda ser. También es importante establecer que el psiconcólogo a veces es como el intermediario de la información. El médico explica y el médico ofrece las opciones terapéuticas y nosotros desglosamos la información para que pueda ser más comprensible para el paciente y pueda tener pues mayores oportunidades de tener elección. Este tipo de información debe estar adecuado de acuerdo a sus valores, a sus creencias, a su identidad racial e incluso al idioma, porque pueden tener pues algunos contextos distintos que eso puede afectar en la comprensión de la enfermedad y la aceptación y adherencia a los tratamientos. También es importante agregar a esto que existe la posibilidad incluso de trabajar esta cuestión de la sexualidad. Y a veces tenemos que hacer un nexo con los terapeutas sexuales para que nos den mayor orientación sobre este tipo de manejo y poder fortalecer también el apoyo multidisciplinario si esto fuera necesario para los pacientes jóvenes. Se necesita también pues, de una conciencia diferente y de rescatar esta capacidad de resiliencia. Es decir, que podamos saber que podemos tener varias estrategias, herramientas, cosas que nos puedan ayudar para poder seguir adelante, que es sacarle el mejor provecho aún en las circunstancias más lastimosas o aristas que podamos encontrar, siempre va a existir algo que llamamos esperanza y una nueva oportunidad. Esa se tiene que fortalecer y esta la tiene que promover el psiconcólogo. También el tratar de conectar estos grupos de apoyo. Ahorita son más amigos que llamamos amigos virtuales, donde podemos enlazarlos a que se conozcan con este tipo de población que tiene algo afín a sus preferencias y a sus gustos para que puedan fortalecer el área social que resulta ser un buen amortiguador para sobrellevar mejor la cuestión del cáncer. Incluso en aquellos pacientes que desafortunadamente la enfermedad ha causado pues muchos estragos y están llevándolo a una situación muy vulnerable de salud que puede estar cercana a la muerte, también que puedan estar participando en estos grupos de atención, en los cuidados paliativos, que reciban pues todo este acompañamiento de saber qué hacer y qué cosas requiere para que estos sean los momentos pues, menos complicados que puedan llegar a ser el avance de una enfermedad oncológica. Y pues toda esta cuestión que a veces no nos damos cuenta, pero pueden existir además de alteraciones psicológicas importantes,
una implicación con el dolor que puedes llamarse o se llama dolor total, donde además de tener un dolor físico, también tengo un dolor espiritual, también tengo un dolor de tipo existencial. Y pues es, todo esto también se tiene que trabajar. Necesitamos incluir a varias especialidades que puedan ayudarnos a fortalecer este cuidado integral de los pacientes ALLA, desde musicoterapeutas, desde trabajadores sociales, además de grupos a lo mejor de voluntarios, también grupos de cuidados paliativos, y ir trabajando incluso esta cuestión del duelo. El duelo que puede vivir un paciente cuando está llegando a esta etapa difícil de su vida, y además la familia, porque está viviendo junto con el paciente un deterioro importante de salud y pues probablemente hasta un fallecimiento cercano. Y es necesario en realidad que pongamos atención a este tipo de población, porque ya vimos que tiene necesidades muy particulares que no siempre tomamos en cuenta, y que no son ni adultos que ya tienen grandes responsabilidades, es gente que estaba empezando proyectos, pero también son chicos adolescentes que todavía tenían ciertos niveles de dependencia hacia sus papás, hacia las figuras importantes cercanas a ellos, y pues sus planes cambiaron. Entonces es muy importante que nos demos la oportunidad de tener o de buscar el apoyo psico-oncológico para que esto pueda resultar ser pues menos lastimoso y logremos tener varias situaciones de mayor control. Muchas gracias.